Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Xalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net. Indiscutiblemente, el ciclo escolar 2022 iniciará de manera virtual. Así lo dijo el licenciado Efraín Salazar, director departamental de Educación. Un saludo muy cordial para toda la población. Gracias a ustedes, distinguidos medios de comunicación, por la cobertura que nos dan. El día 15 de febrero se presentan los docentes a sus establecimientos. Y el día 21 de febrero inician ya las clases formalmente. Las disposiciones que se tienen es respetar la alerta sanitaria que emite el Ministerio de Salud a través del semáforo. Estamos actualmente en alerta roja, por lo tanto pues la educación tendrá que ser a distancia. Se manifestaba, de acuerdo a la información anterior, de que en algunos establecimientos que consideren conveniente que se tengan los medios para poder proteger a los estudiantes y a los maestros, podrían establecer un sistema de trabajo híbrido, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias, pero queda bajo la estricta responsabilidad de los directores de los establecimientos y los padres de familia llevar a cabo esta acción. Nosotros recomendaríamos que mientras la alerta sanitaria y el semáforo estén en rojo, que se trabaje la modalidad a distancia, y esperamos en Dios que en el próximo reporte que el Ministerio de Salud nos dé, ya el semáforo haya cambiado para poder nosotros implementar otra entrega metodológica. Licenciada, estas nuevas disposiciones es tanto para el sector público como privado. Exactamente, las disposiciones son generales para el sector público y para el sector privado. El sector privado ya está trabajando, ya estamos haciendo las supervisiones para que se estén respetando todas esas medidas, y el sector oficial ya empezamos el día 15 con los docentes y el día 21 ya con los estudiantes. Licenciado, se habla del trabajo a distancia. ¿Qué pasará en el caso de los lugares donde no existe energía eléctrica, en casos de familias que son de escasos recursos y no tienen para poder comprar un teléfono? La modalidad a distancia no se refiere estrictamente a que usen la estrategia de la virtualidad. La virtualidad, se puede decir, es una estrategia. Pero la modalidad que el ministerio entrega a esa distancia es a través de documentos físicos que el maestro entrega. El maestro estará en su escuela, tendría que estar en su escuela, y el maestro tendría que enviar la documentación a los niños a través de los padres de la familia, tomando todas las medidas adecuadas. Entonces, la educación virtual, se puede decir, es una estrategia que algunos establecimientos la pueden aplicar, pero no es obligatoria. La obligatoriedad sería enviarles a los estudiantes sus contenidos de manera física a través de los padres de familia. Licenciado, aparte de la mascarilla, el uso gel, lavado de manos, los establecimientos que quieran o puedan usar la Para los T21, los Chapines y el mundo, NotiJalapa.net.